Trabaja la Dirección de Atención a la Juventud en recolecta de juguetes para evento de Reyes Magos. Cecilio Borges Santiago, director de esta dependencia, habló sobre esta labor que beneficiará a niños de escasos recursos. Bueno, el objetivo es muy claro, ¿no? Es pues no todos los niños tienen la dicha de pasar una Navidad y unas fiestas, un día de Reyes Magos, pues contando con regalos, ¿no? Porque pues a veces sabemos la situación económica de muchas familias, y nosotros por ello queremos apoyarlos de esta manera. Este evento lo hemos llevado a partir del año pasado. El año pasado recibimos alrededor de 300 juguetes que nos fueron donados. Esto con la idea de que el Día de Reyes Magos, la festividad del Día de Reyes Magos, pues se lleve un pequeño convivio con todas las personas que nos acompañen y ahí mismo pues rifar todos los juguetes que hemos recolectado. Jorge Santiago explicó cómo la gente puede sumarse a la causa donando un juguete. Dijo que será en un mega evento de Reyes Magos a efectuarse el próximo 9 de enero en el domo de la colonia San Gervasio que se rifen los juguetes recolectados. Bueno, esta recolecta de juguetes lo iniciamos desde el día 17 de diciembre hasta el día 2 de enero. Vamos a tener el stand aquí en los bajos del Palacio Municipal, pero por supuesto vamos a seguir recibiendo juguetes porque el evento va a ser el día 9 de enero. El evento de Reyes Magos que vamos a organizar como Dirección de Atención a la Juventud, se va a llevar a cabo en el domo de la colonia San Gervasio el día 9 de enero a partir de las 5:30 de la tarde. Los vamos a estar esperando, vamos a contar con el apoyo, por supuesto, como siempre, del Cinema El Bienestar. También pues vamos a tener ahí un payaso, vamos a tener juegos, premios y todo, además de que estamos buscando patrocinios de roscas de reyes y chocolate y dulces para que sea un evento pues completo, ¿no? El director de Atención a la Juventud aclaró que a la fecha la donación de juguetes no ha sido la que esperaban, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía en general y al sector empresarial a sensibilizarse a la causa, donando un juguete que seguro le traerá mucha felicidad a un niño de Cozumel. Sí, bueno, hemos solicitado apoyo a cámaras de comercio, a dependencias estatales, a direcciones municipales, por supuesto, a todo el público en general, ¿no? Hemos tenido respuesta, no la esperada, por supuesto, porque, entendemos que están, pues, ya encima, pues, hoy es Nochebuena y viene Año Nuevo y demás, pero pues pedirle a todos que nos apoyen, ¿no? Porque yo sé que muchas personas y hay muchos eventos y muchas colectas de juguetes que se han realizado en estas fechas, pero bueno, hasta donde yo sé no he visto ninguna para Día de Reyes Magos y pues para apoyar a los niños, ¿no? Que convivan y que reciban un regalo, porque esto pues les puede cambiar pues se puede decir que hasta la vida, ¿no? Porque pues este tipo de detalles a lo largo de su vida pues para ellos es muy importante. Claro, sí, es lo que esperamos, ¿no? Que nos apoyen y sensibilizarlos, ¿no? Porque pues muchos niños no tienen pues la dicha de recibir regalos en estas fiestas y pues por supuesto nosotros queremos instarlos a y pues pedirles que nos apoyen, ¿no? Porque es por una buena causa. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.